Hijo natural y reconocido de buena familia, educado en las artes de la guerra, gran dominador de la espada y el florete, con la justa cultura como para saber firmar y no dejarse engañar por los escribanos y notarios, porque no era necesario más en la época. Con la cabeza llena de ilusiones y fantasías de descubrimientos, sale de su ciudad natal, Trujillo, en busca de la gloria terrena por el encuentro de tesoros materiales. Deja atrás una familia encabezada por su padre, don Gonzalo Pizarro, que alcanzó el grado de capitán, y tres hermanos, Hernando, Juan y Gonzalo, que aunque solo eran hermanos de padre, fueron compañeros de juegos y enseñanzas en la juventud. Francisco Pizarro había conseguido una determinada fama y reconocimiento en la corte a raíz de sus descubrimientos y el oro que a España trajo desde Panamá y Virú. La reina doña Juana firma en Toledo, en julio del año 1529,
capitulaciones por las que se nombra a Francisco Pizarro gobernador y capitán general de la nueva provincia del Perú. Se le autorizaba para la conquista de 200 leguas abajo, empezando por Tenucubaya y acabando en Chincha. Se le asignaban 720.000 y 5 maravedises en cada año como salario. Desde el momento en que se haga la vela para el Perú, con el cargo de pagar por su cuenta un alcalde mayor, 10 escuderos y 30 peones. Se prohíbe en estas capitulaciones la presencia de abogados y procuradores de la nueva colonia por considerárseles nocivos. Con los cargos prestigiosos, antes dichos, aumentadas las armas de su escudo por concesión real como premio a sus hazañas, esfuerzos y sacrificios, y con el hábito de Santiago, vuelve a su ciudad natal, Trujillo, aquel hombre que saliendo niño regresaba lleno de gloria y que aún no era más que la promesa en ciernes de lo que luego se transformaría en gloria eterna de conquistador. Su experiencia en luchas, el conocimiento de un país en el que se encontraban reunidas riqueza y gloria y su visión del porvenir, probablemente le harían pensar en rodearse de capitanes honorables, guerreros que, por su nacimiento, dieran sensación de nobleza e hidalguía. Así pues, se alistaron en sus banderas lo más escogido de la juventud trujillana de la época, porque el territorio español estaba pacificado. La juventud había sido educada para la guerra y el aburrimiento se adueñaba de ellos. Eran hidalgos sin grandes medios de fortuna y las Indias representaban el sueño esperado a gentes que tenían poco aprecio a la vida, porque aprendieron solo a morir luchando. Eran los tiempos heroicos de España y nada se oponía al arresto de sus soldados. Juan y Gonzalo Pizarro, Francisco Martín de Alcántara, Francisco de Orellana, Juan Pizarro de Orellana, Fray Vicente Valverde, Francisco de Carvajal, Diego de Trujillo, Fray Jerónimo de Loaísa, Alonso de Toro, Diego de Chávez, Gonzalo de Tapia y otros más podían dar segura garantía de triunfo al conquistador. Formada la tripulación, se emprende la expedición a Perú en diciembre del año 1530. Plata y pedrería que correspondía a la corona en el reparto.
De nuevo en Perú, Hernando acomete junto con sus hermanos numerosas empresas guerreras. Presencia la muerte de su hermano Juan Pizarro, apodado El Bueno. No escatima sacrificios en ponerse en primera línea, cubriendo puestos de gran peligro, y sufre prisión junto con su hermano Gonzalo, fruto de las desavenencias sufridas entre Almagro y Francisco como consecuencia de las reales provisiones llegadas a Perú desde España, dándole al último el título de marqués, que no fue ostentado como tal hasta 1645 por don Juan Hernando Pizarro, marqués de la Conquista y bisnieto del descubridor. Liberados, Hernando y Gonzalo, y muerto Almagro, se inicia el descubrimiento del Amazonas. En ese intervalo, Hernando regresa de nuevo a España portando las riquezas que a la corona correspondían de la conquista. Al haber sido condenado a muerte, Almagro, tras su derrota en la batalla de Salinas, el odio se apodera de los seguidores del muerto y Hernando, que formaba parte del tribunal que decretó la sentencia de muerte, es encerrado en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, durante 19 años por haber excedido en algo el orden judicial, saliendo de allí para trasladarse a su mayorazgo de Zarza, hoy Conquista, sin más consecuencias. Casado con la hija de su hermano, sobrevive un solo hijo del matrimonio, don Francisco, que tendrá sucesión al casarse con doña Francisca Sarmiento, siendo el hijo de estos dos el ya nombrado primer marqués de la Conquista, don Juan Hernando Pizarro. Hasta su muerte, don Hernando se dedica a la consolidación del patrimonio, construcción del hospital, que sería sede de la fundación, que desaparecería al perderse la línea sucesoria varonil y deshacerse el patrimonio del Pleitos, y a la construcción del palacio que hoy preside, junto con la estatua de su hermano, la Plaza de Trujillo. Muy anciano, casi ciego y hundido por los odios y rencores, el 30 de julio de 1578, en Trujillo, y ante el escribano Bartolomé Díaz y junto a su esposa doña Francisca Pizarro, otorga testamento. Falleció al poco tiempo. Dicho testamento solicita ser enterrado junto a su mujer en la capilla que al efecto había sido construida por ambos en la iglesia de San Francisco, por si las obras del palacio no hubieran sido concluidas a nuestra muerte y la capilla no consagrada. En la capilla fue excavada una cripta a modo de la existente en el monasterio de Yuste, donde fue enterrado el emperador Carlos, y adornada con el escudo de la conquista y la estatua orante de don Hernando sobre túmulo. Los vientos de la desamortización de Mendizábal, las obras de cambios de dueños y destinos de lugares y el expolio que con gran frecuencia ha sufrido el patrimonio español llegaron a hacer desaparecer la tumba y ser cegada incomprensiblemente la cripta. Antes de esto ocurrir, el marqués de la conquista, don Jacinto Orellana Díaz, consiguió el rescate del escudo y
fue colocado en el alto del portón que se erigió cerrando el paso de una calle que era perpendicular a la de carnicería, donde aún hoy se ve. Se rescató también la estatua orante de don Hernando y se transportó a la capilla de la Veracruz del cementerio, donde aún hoy reposa. Por parte del conde Canilleros, se intenta en el año 1951 y a través de un artículo publicado en periódico ABC la restitución de la estatua a su lugar original. Han pasado 34 años desde entonces y las cosas siguen igual. Los herederos de la conquista están dispuestos a poner todo lo necesario de su parte para hacer realidad el sueño de don Hernando: reposar junto a su esposa, hijos, padre y hermanos eternamente en la iglesia de San Francisco. Es muy posible que los restos de todos ellos estén allí enterrados, pero nadie lo sabe. Ahora pedimos la restitución del honor y el descanso perdido. Es el momento de hacer valer la idea, porque va a hacer 500 años que Hernando Pizarro, Gonzalo y Juan dieron su sangre por España y su nombre, y su patria los ha sumido en el más profundo de los olvidos. Por el tema. La Casa Real Española está a la espera de noticias, tal y como se atestigua en documentos de nuestro poder. Y de nuevo, incomprensiblemente, la apatía regional permite que se sigan realizando expolios y desagradecimientos a quienes dieron su vida por la gloria eterna de su región. No importará tardar 5 siglos si al final don Hernando descansa y puede ser la admiración que no muere de las generaciones venideras.